¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Humberto y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy voy a darle seguimiento a unas divisiones que realizamos en un video que grabamos la semana pasada. Creo que ya lo vieron ustedes, así que hoy vamos a revisar qué es lo que ha sucedido con esas divisiones, dejando en claro que desde que realicé la división es la primera vez que voy a revisarlas. Han pasado aproximadamente más de 15 días que hice la división y creo suponer que han nacido algunas reinas. En el video anterior dije que iba a meter reinas fecundadas, pero no lo hice porque quiero mostrarles a ustedes que las mismas abejas pueden criar a su propia reina. Algunas personas dicen que la manera en cómo yo hago divisiones es muy sencillo porque tengo la oportunidad de comprar reina, pero ¿qué pasa si no tienes esa posibilidad de comprar las reinas? Pues este es el momento en que voy a demostrarles que realmente sí se puede. Así que el día de hoy vamos a poder revisar y observar junto con todos ustedes si tenemos éxito en esta actividad que realizamos. Acompáñanos. Voy a mostrarles el avance de algunas colmenas, no de todas, porque nos llevaríamos mucho tiempo revisar todas divisiones que hice. Dividí esta caja y dividí la que está detrás del camarógrafo, a ver si lo puedes enfocar. Esta caja dividimos y esas divisiones están de este lado. La división de la caja de acá está aquí. Se escucha el sonido de las abejas. La división de esa caja está de este lado. También se logra escuchar el sonido o el zumbido, mejor dicho, de las abejas. Entonces, quiero mostrarles estas dos cajas porque en el video pasado, en esta caja nosotros encontramos a la reina y a la reina la ubicamos en la caja de allá, ¿sí? Y en la otra caja no pudimos encontrar a la reina, así que no sé a ciencias ciertas en qué caja o en cuál de las dos está la reina. Así que en esta sé que la reina aquí no está. Por lo tanto, aquí deberíamos de encontrar celdas reales. Por lo tanto, vamos a revisar. Vamos a intentar revisar panal por panal para ver en cuál de ellas tiene celdas reales o indicios de celdas reales. Si ya nacieron o no han nacido. Aquí hay celdas reales, amigos. Pero al parecer esta ya nació. Está abierto por la punta de la celda real y de forma circular. Eso quiere decir que nació perfectamente bien la reina de esta colmena. No sé si logras enfocar aquí. Aquí está la celda real, en donde nació una reina. Miren, se abrió de forma muy precisa en la punta de la celda real. Eso quiere decir que la reina ha nacido y nació bien. Pero por el comportamiento de la abeja me doy cuenta que la reina aún está como ausente. Eso quiere decir que aún no ha comenzado con su postura, está virgen aún. Pasará un tiempo para que la abeja vuelva a la normalidad, es decir, salga de ese estrés en la que se encuentra. Aquí hay más celdas reales, amigo, pero de igual manera ya estas fueron destruidas. Aquí hay más celdas reales, amigos. Bueno, hubo celdas reales, ahorita ya no hay. Esas ya están prácticamente destruidas. Pero bueno, esto le daremos tiempo hasta que comencemos a ver posturas. Una vez comenzando a ver posturas de reina, pues podríamos valorar que realmente
Ana, encontré a la reina, amigos. Por aquí está la reina. Por aquí va la reina, amigos. Miren. Por aquí va la reina muy nerviosa. Miren, 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 miren. Se volvió a esconder. Tengo la certeza de que está la reina por acá. Entonces voy a tener cuidado al volver a ingresar el panal. Entonces, amigos, aquí logramos con éxito esta división. Quiere decir que en esta colmena ya tiene su reina nueva. Pero le vamos a dar tiempo. La otra semana ya deberíamos de encontrar huevecillos en las celdillas. Amigos, en esta caja es donde metimos a la reina de la colmena que acabamos de revisar, la reina vieja. Así que de igual manera también vamos a intentar revisarla para que ustedes vean que pues realmente hay población de abeja, miren. Obviamente, como les dije en el video pasado, aquí no vamos a encontrar mucha cantidad de abeja porque la mayoría se regresaron para allá, pero aún así, amigos, observen la cantidad de abeja que tiene este núcleo. No es tanto como el que acabamos de ver, pero está bastante considerable. Aquí no hay mayor preocupación porque aquí anda la reina vieja, la madre de la colmena principal. Ella está poniendo huevecillos normalmente en este panal. Si logran observar en el fondo, hay larvas, huevecillos incluso. Entonces quiere decir que la reina está poniendo bien, ¿sí? Por lo que aquí no hay mayor problema. Lo único que faltaría aquí, amigos, es tratar de ayudarla para que se fortalezca más rápido, es decir, hacer que la reina comience a poner más huevecillos para incrementar la población de la abeja, y de esa manera podemos fortalecer nuestra colmena. Amigos, en esta división no sé en qué caja se quedó la reina, si es en esta o en aquella. Ahora vamos a observar a ver en cuál se quedó. ¿Por qué? Porque la vez pasada no logramos encontrar a la reina, así que vamos intentar hoy averiguar qué ha pasado. Primeramente vamos a abrir la caja principal, la colmena que dividimos. Vamos a ver si hay celdas reales. Observamos un panal. Esta colmena es la que se quedó huérfana. Bien, ya estoy completamente seguro porque no hay huevecillos ni larvas dentro de los panales. Amigos, no veo indicios de celdas reales, parece que ya todo fue eliminado porque una reina ya nació primero. Hasta aquí veo indicios de una celda real, veo indicios de celdas reales, pero la mayoría ya están destruidas. De hecho, en otros panales que observé están ya completamente destruidas, no hay ninguna que estaba completo como en la colmena anterior, por lo que también aquí estoy 100% seguro de que aquí hay una reina nueva. Esto lo vamos a dar seguimiento en la próxima semana y de esa manera estaremos más seguros sobre la reina de esta colmena. De igual manera voy a revisar esta caja para estar seguros. Bueno, aquí vamos a encontrar pocas abejas, por lo mismo que ya les había comentado. Pero aquí seguramente anda la reina, por aquí anda la reina, porque hay posturas y larvas, amigos. Si logras enfocar.
En el fondo de las celdillas se ven las larvitas. Eso significa que la reina que quedó aquí aún siguió continuando con el desarrollo de la colmena, pues colocando huevecillos. Por este lado también hay muchas larvitas, huevecillos. ¿Sí? Entonces quiere decir que la reina sigue aquí y está continuando con el desarrollo de esta colmena. Por eso, amigos, este método de división de colmenas para mí es la más efectiva, por esta simple razón de que la reina, aquí está la reina, amigos, en la parte superior del panal. Ahí va la reina en la esquina. Ya se volteó de vuelta. Por acá igual. Va subiendo, va subiendo, va subiendo. Se vuelve a esconder. Bueno, no quiere mostrarse. Se escondió. Por eso, amigos, este método para mí es la más efectiva y que me ha dado de forma muy personal resultados muy satisfactorios para mi gusto, para mi persona, ya que de esta manera he logrado incrementar el número de colmenas en mi apiario. Y si se dan cuenta, amigos, la cantidad de abejas que hay en ambas cajas son buenas, no son divisiones con poca población de abejas. A veces haces núcleos, te lo llevas a una zona muy alejada y aún así la población de abeja en ese núcleo merma de una manera muy significativa. En este caso movimos únicamente a una distancia de 2 metros o metro y medio aproximadamente y las abejas aún así se conservaron y este núcleo sigue muy fuerte, sigue con mucha población de abeja, por lo que para mí este es el mejor método para poder hacer división de colmenas. Amigos, pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy, el seguimiento a la división que hicimos, ya que había muchas personas realizando ese tipo de comentarios. Por eso fue decisión mía no meter reinas ya fecundadas, para demostrarles que realmente las abejas crían a su propia reina y que este método funciona y funciona perfectamente. Amigos, si les gustó este video, no olviden suscribirse, compartir, dejar su comentario y activar la campanita para que no se pierdan ningún video que estaré subiendo en los próximos días. Nos vemos en un próximo video.